En la jornada de ayer, ya desde horas muy tempranas, personal que depende del destacamento policial Rivadavia Banda Sur realizaba patrullaje preventivo sobre Ruta 13. En ese contexto observaron un camión de gran porte que se encontraba estacionado en el lugar. Se mantuvo allí por un tiempo y posteriormente ingresó a una zona conocida como el Pozo del Tigre. Allí los efectivos, al notar que el vehículo no retornaba, realizaron un patrullaje preventivo por la zona, logrando detectar que este camión con semirremolque se encontraba nuevamente estacionado, pero en esta oportunidad estaba siendo cargado con palos de Palo Santo. En este caso, se entrevistaron con el transportista, un hombre de 47 años, solicitando el permiso para desmonte en principio y posteriormente también la guía para el transporte de este producto forestal. No contaba con ningún tipo de permiso, ningún tipo de habilitaciones, por esto que de inmediato se dio intervención a la fiscalía, poniendo en conocimiento de esta situación, procediéndose al secuestro de un total de 389 puntales de Palo Santo, un cargamento valuado en aproximadamente 16 millones de pesos. Esta persona ha quedado a disposición de la justicia, se procedió al traslado del secuestro hacia el destacamento policial Rivadavia Banda Sur, donde ha quedado a disposición de la justicia. Bueno, importantísimo tener en cuenta porque esto contribuye justamente a esa deforestación y de manera tan importante como Palo Santo, ¿no? Sí, sabemos que es un producto forestal que está escaseando, no solamente en la provincia, sino en el país, y es por esto que muchas veces es objeto de este tipo de actividades ilícitas. Se ha puesto ya en conocimiento del fiscal toda la situación, se está trabajando con la Policía Rural y Ambiental, con operativos constantes, justamente en carácter preventivo, para poder evitar este tipo de situaciones que atenten contra el ecosistema y obviamente el medio ambiente.